Este cuarto de domingo de Cuaresma, la liturgia eucarística comienza con esta invitación. Alégrate, Jerusalén. ¿Cuál es el motivo de esta alegría? En plena Cuaresma, ¿cuál es el motivo de esta alegría? Nos lo dice el Evangelio de hoy. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este mensaje gozoso es el núcleo de la fe cristiana. El amor de Dios llega a la cumbre en el don del Hijo a una humanidad débil y pecadora. Nos ha entregado a su Hijo, a nosotros, a todos nosotros. Es lo que se desprende del diálogo nocturno entre Jesús y Nicodemo, una parte del cual está descrita en la misma página evangélica. Nicodemo, como todo miembro del pueblo de Israel, esperaba al Mesías y lo identificaba con un hombre fuerte que juzgaría al mundo con poder. Jesús pone en crisis esta expectativa presentándose bajo tres aspectos. El del Hijo del Hombre saltado en la cruz, el del Hijo de Dios enviado al mundo para la salvación y el de la luz que distingue a los que siguen la verdad de los que siguen la mentira. Veamos estos tres aspectos. Hijo del Hombre, Hijo de Dios y luz. Jesús se presenta en primer lugar como el Hijo del Hombre. El texto alude al relato de la serpiente de bronce, que por voluntad de Dios fue levantada por Moisés en el desierto cuando el pueblo fue atacado por serpientes venenosas. El que había sido mordido y miraba la serpiente de bronce se curaba. Del mismo modo, Jesús fue levantado en la cruz y los que creen en Él son curados del pecado y viven. El segundo aspecto es el del Hijo de Dios. Dios Padre ama a los hombres hasta el punto de dar a su Hijo. Lo dio en la encarnación y lo dio al entregarlo a la muerte. La finalidad del don de Dios es la vida eterna de los hombres. En efecto, Dios envía a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para que el mundo se salve por medio de Jesús. La misión de Jesús es misión de salvación para todos. El tercer nombre que Jesús se atribuye es luz. El Evangelio dice, vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La venida de Jesús al mundo determina una elección. Quien elige las tinieblas va al encuentro de un juicio de condenación. Quien elige la luz tendrá un juicio de salvación. El juicio es siempre la consecuencia de la libre elección de cada uno. Quien practica el mal busca las tinieblas. El mal siempre se esconde, se cubre. Quien hace la verdad, es decir, practica el bien, llega a la luz, ilumina los caminos de la vida. Quien camina en la luz, quien se acerca a la luz, no puede por menos que hacer buenas obras. La luz nos lleva a hacer buenas obras. Es lo que estamos llamados a hacer con mayor empeño durante la Cuaresma. Acoger la luz en nuestra conciencia para abrir nuestros corazones al amor infinito de Dios,
a su misericordia llena de ternura y bondad. No olvidéis que Dios perdona siempre. Siempre si nosotros con humildad pedimos el perdón. Basta con pedir perdón. Y Él perdona. Así encontraremos el gozo verdadero y podremos alegrarnos del perdón de Dios que regenera y da vida. Que María Santísima nos ayude a no tener miedo de dejarnos poner en crisis por Jesús. Es una crisis saludable para nuestra curación, para que nuestra alegría sea plena.